En conferencia de prensa, el doctor Jorge González Pérez, presidente de la Sociedad Cubana de Medicina Legal, explicó de forma detallada las labores de búsqueda e identificación de los desaparecidos en el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Una labor ardua de científicos y peritos que trabajaron en condiciones extremas. En las acciones se hallaron 14 agrupaciones óseas que refieren su pertenencia a 14 personas, pero es imposible su identificación absoluta.